Hola a todos, soy Mate Vallejo y os voy a mostrar cómo he configurado el EA de 10 para tocar este tema que acabáis de escuchar. Lo he hecho a partir de tres escenas. Vamos con la primera. En la primera he utilizado un efecto de Touch Wah, que es el efecto 17, que lo que hace es aplicar un efecto de guagua tanto más profundo como más fuerte golpee. Luego, las muestras que he cargado al bombo y a la caja son esta para el bombo y esta para la caja. Entonces, en conjunto suena así. Lo que hago en la intro es esto. Y el groove que va después es... Una cosa importante a tener en cuenta es que los efectos que se aplican al micro no se aplican a la señal de triggers. Esto para mí es un acierto porque de esta forma se aprecia el efecto, pero no se pierde el groove que proporcionan el sonido del bombo y de la caja. De todas formas, al sonido del bombo y de la caja se le podrían aplicar otros efectos si quisiéramos. La siguiente escena tiene un efecto de Dynamic Flanger para el micro. Y las muestras que he cargado para el bombo y la caja son estas. Estas para el bombo. Y esta es para la caja. Y en este caso también he cargado una al aro, que es esta. Efectivamente es un golpe de bombo. Entonces, el groove que hago en el puente es este. Por último, la tercera escena tiene un efecto de stereo delay, donde el delay del canal derecho es distinto al delay del canal izquierdo. Y el delay es de una corchea con puntillo. Fijaos cómo suena. Luego, las muestras que he cargado al bombo y la caja son esta para el bombo y esta para la caja. Entonces, aquí tengo que hacerlo a tempo porque el delay está basado en un tempo, que es el tempo del tema, que es 130. El groove del estribillo sería... Como veis, las posibilidades son inmensas. Yo he utilizado estas para este tema, pero se pueden usar muchísimas más muestras, muchísimos más efectos. Así que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, dejadme un comentario. Un saludo y a darle duro.